Piques legales. La temporada de Drag Racing rompió fuego con un gran número de autos en pista y miles de espectadores. El ansiado regreso de los piques legales no decepcionó a los cerca de 2.000 aficionados que llegaron al octavo de milla de la Chutana. Los 168 autos que compitieron brindaron muy buenas y vibrantes competencias. El auto con mejor performance de la jornada fue el Impreza Spec C de Tito Cárdenas, quien fue el mejor preparado en los 7 segundos. La gran sorpresa fue sin dudas el triunfo de Rudy Bayón y un Golf GTI R en los 8 segundos. Y tras vencer en la final al Drag Laren de Verónica Cáceres, vigente campeona de la categoría. Tenía una corazonada que podía ganarlo. El carro está andando muy, muy, muy bien. Y nada, gracias a Dios se dio. ¿Tienes tiempo preparando la máquina para venir y pelear arriba? Sí, sí, sí. Tengo ya tiempo preparándolo, haciéndole varias cositas junto a APR, que es la marca que representamos aquí en Perú. Y nada, como te digo, todo se está dando como queremos. Recién lo tengo, hace un mes. Mi primera vez que corro con este auto acá en la Chutana y bueno, con problemas, pero igual logramos el objetivo, ¿no? Los 9 segundos. Muy contento, en realidad, muy contento. Y bueno, como te digo, el carro recién lo conozco y en verdad alegre, alegre. Alegre por esta gran victoria, los 9 segundos. Pensé que iba a quedar segundo puesto, que no iba a poder alcanzar el carro, en verdad. Y lo alcancé al final, muy, muy al final. Fue muy, muy reñida ese último paso. El team quiere realmente siempre buscar el podio en las diversas categorías en las que participan, ¿no? 10, 9, 8, 7. Y bueno, y Juan Carlos el año pasado entró a la serie. Creo que estoy dentro de los 6 primeros en esta fecha, pero igual estamos, como te digo, preparando, todavía no está al 100% el vehículo.